Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a preparar una receta de coliflor. Es un alimento exquisito y además súper sano. Tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, un montón de vitaminas. Y hoy vamos a hacer coliflor rebozada con un toque especial. Los ingredientes serán, como protagonista, claro, nuestra coliflor. Un huevo, queso rallado, un poquito de sésamo, ajo picado, pimienta negra, curry, un poquito de pimentón picante, harina de trigo, aceite y sal. Cortamos un poquito cada racimito. Tenemos al lado una olla donde hemos puesto un poquito de agua. A mí me gusta prepararlas al vapor. Mantiene más el sabor, los nutrientes y además se empapa menos en el agua. Si no tenéis este utensilio, podéis hacerlo con un colador encima de cualquier cazo. También podéis cocerlas en agua o si no, también podéis hacerla en microondas. Y ahora lo que vamos a hacer es salar un poquito nuestra coliflor. Y vamos a esperar a que el agua hierva y que se empiecen a cocinar nuestros corazones de coliflor. Vamos a tapar y a esperar unos minutos. Bueno, vamos a destapar para ver cómo está la coliflor. Podéis comprobar que está a vuestro gusto. Con un cuchillito pincháis y efectivamente, como veis, el cuchillo entra fácil. A mí me gustan un poquito al dente para que luego queden un pelín crujientes. Y lo que vamos a hacer es sacar la coliflor a un plato para que se enfríe. Bueno, la coliflor ya está templada y vamos a pasar a un momento clave de la receta, que es el rebozado. Y es donde ponemos aquí el toque original. Como veis, hay cuatro recipientes, uno de ellos con la coliflor. En otro tendremos simplemente la harina de trigo. Pasaremos por el huevo y por último el pan rallado, que normalmente se pone en este tipo de recetas. Lo he sustituido por estos copos de avena, más sano y además muy crujiente. Y aquí vamos a ir añadiendo un poquito de sal, 2 cucharadas de semillas de sésamo, 3 cucharadas de queso en polvo, una pizquita de pimentón picante, media cucharadita de pimienta negra molida, media cucharada de curry en polvo y por último media cucharada de ajo en polvo también. Hemos removido toda la mezcla. Y ahora cogemos un cogollito, lo pasamos primero por harina, lo embadurnamos bien y le quitamos el exceso de harina. Es el momento del huevo, también lo movemos bien para que se impregne y cuando ya está impregnado le quitamos el exceso y pasaremos en último lugar a la mezcla que hemos hecho para el rebozado. Ya veréis cómo es algo muy original y os va a encantar el sabor que tiene. No olvidéis que no quede ninguna parte sin rebozar. Lo iremos dejando en un plato aparte. Ya tenemos todos nuestros cogollos de coliflor rebozados. Y hemos preparado un platito con un papel absorbente. Hemos puesto 2 dedos de aceite en una sartén y vamos a empezar a dorar estos cogollitos. Es importante que el aceite lo pongáis muy muy fuerte. No se tiene que cocinar por dentro. Realmente lo que buscamos es que el rebozado quede crujiente y por eso lo vamos a conseguir con una temperatura del aceite bastante alto. Bueno, vamos a empezar con ello. Y vamos a ir poquito a poquito, con 3 unidades para que las piezas respiren y se doren bien. Y ya vamos a ir sacándolo. Bueno, tienen una pinta buenísima. Y ya sacamos el último manojo de la coliflor. Y este es el aspecto que tiene nuestra coliflor rebozada. Es increíble lo que se nota, el pimentón picante, el curry, el queso. Se notan todos los sabores. Y le da unos matices que ensalzan muchísimo el sabor de la coliflor. Para que veáis cómo queda por dentro. Quedaría así. Me voy a comer este trozo. Muy crujiente y muy rica. Y para terminar os dejamos con uno de nuestros chistes. Esto es Jaimito en la escuela y le dice la profesora: mañana el que lleve el disfraz más original conseguirá un premio. A esto que al día siguiente Jaimito se presenta desnudo con una flor en el culo. Y la profesora le dice: ¿pero de qué vas disfrazado? Dice: pues de culiflor. ¡La!
Bueno, suscribiros por favor al canal y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones. Un beso a todos.